ver. Más tarde, más tarde. ¿Sí? Más tarde. Sí. Buenas tardes a todos. Arratsaldeon guztioi. Gaur egungo eskuntza sistema garrantzi handiko erronka baten aurrean aurkitzen da. Eskuratu eta programetan sartu dauden teknologi baliabide guztiak hain zuzen ere. Gure ikasleak, ikasgelak eta ikastetxeak ezin dira geratu hezkuntza komunitate osoa murgildurik dagoen marea digitalik kanpo. Gaurko informazioaren gizartean, ematen da gizartearen eskakizunak asetzeko teknologiatan bai direnak hiritarrak sortu beharra. Teknologi berrietan zein informatikan ikusten ari garen garapena izugarria da geldi ezina Eusko Jaurlaritzako hezkuntzaia gai hauen guruan garapen eta ikerketa ibilbide luzea izanik ezin da begira gelditu. Gaur egun bere ekimena teknologi berrien aplikazioan 2003 urtetarako hezkuntza berritasteroan bultzakada berri bat ematean datza. Segituko du erderaz komunikazioa, potulamearen komunikazioa. En este inicio del siglo, la sociedad en la que vivimos se encuentra sujeta a enormes cambios de los que el sistema educativo no puede ni debe quedar margen. Sobre todo si tenemos en cuenta que es el instrumento con el que la sociedad se dota a sí misma para formar a sus nuevas generaciones. El actual sistema educativo se encuentra ante un importante y trascendental reto, a saber aprender y curricularizar todos los actuales recursos tecnológicos disponibles. Nuestros alumnos y alumnas, nuestras aulas y centros educativos no pueden quedar al margen de la marea digital en la que todos los miembros de la comunidad escolar estamos inmersos. La disyuntiva entre acoplarse a los nuevos recursos tecnológicos o no hacerlo, en el sistema educativo no es tal. Es una falacia. La sociedad del siglo XXI se ha conformado como una sociedad digital y como tal cada día sus ciudadanos actuales y futuros son y serán consumidores de tecnología y por ende de información y además en los más variados formatos digitales existentes, ¿no? La tecnología educativa no puede quedarse anclada en una hipotética revolución del vídeo, de la radio, de la televisión. Y ante nosotros la meta de hacer ciudadanos y ciudadanas capaces de satisfacer las demandas de la sociedad de la información, es decir, en definitiva, crear ciudadanos competentes tecnológicamente. El desarrollo de las nuevas tecnologías y de la informática que estamos asistiendo es enorme, es imparable, y en este contexto el Departamento de Educación del Gobierno Vasco no ha sido ajeno ni ha permanecido pasivo ante estas transformaciones y en su trayectoria el desarrollo e investigación de los